maldición. No, me pegó muy duro. ¿Dónde estaba? Estamos en el patio, Iti. ¡Maldita sea! ¡Estamos encerrados! ¡Oh! Sí, por favor, podemos hablar esto. No tiene que ser todo. No me vas a volver a hacer lo mismo. ¿Sabes qué? ¡Nos vemos! ¡Maldito! ¿Y por qué siempre me dejas botado? Hola. ¿Cómo? Sí, ¿estás? Por favor, calma. Dime dónde se fueron. ¿Dónde se fueron? ¿Dónde se fueron? Dime ya. Ay, no sé, si supiera te lo diría, pero no sé, no tengo idea. Bueno, después me preocuparé por ellos dos. Pero ahora me quedas tú. ¡Ay! Estaba como loca. ¿La viste, princesa, vale? Sí, sí, la vi. ¿Dónde está Santi? ¿Dónde está Santi? ¡Ay, no puede ser! ¿Cómo eres tan bobo? ¿Por qué no te transportaste a Santi? No sé, fue acción reacción. Yo vi a Luna que está como loca. ¿No la viste? Tenía un cuchillo en la mano. Pues sí, pero si me tenías que llevar a mí también a Santi. ¡Sí, te van a tener este cuchillo en la frente! Luna, mira, no me obligues a hacer cosas que no quiero. Por favor, contrólate, ¿sí? Lo siento, pero yo creo que ya debes olvidarte de tu primo. Yo creo que Luna ya lo volvió. ¡No! Carillo. ¿Cómo crees eso? Y no seas bobo. Yo creo que Santi todavía sigue vivo. Aunque, bueno, Luna tiene mucha fuerza ya. Pero Santi es más fuerte que ella. ¿Cómo que cosas? Ven. Luna, en serio, lo siento. Pero cuando ella me atrapó en esa habitación, me golpeó muy fuerte. Y era muy fuerte. Yo no sé cómo hemos sacado fuerza de esos bracitos. Es porque está poseída por ese maldito muñeco. No, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que encontrar a ese muñeco y yo no sé, hacerle algo. Pero ¿sabes qué? Yo voy a ir por Santi. Lo voy a ir a salvar. ¿Esa es tu fuerza? ¿Qué da tu fuerza? ¿Cómo que es esto a mi fuerza? ¿A qué te refieres? ¿No te dolió? No, ahora sí te voy a enseñar. Es un puño. No. ¿Sí ves? Calma, ya. No sé dónde están los otros, ven, los buscan. Sí. Ya, aléjate de mí, por favor. Aléjate. ¿Sola? Pues sí, porque tú, pues entonces tú, vámonos los dos. No, yo no voy a ir a esa loca. No, ¿sabes qué? Además, mira, yo creo que ya volví a querer a Santi. No. Santi trajo a otra vida. Era muy buen muchacho y todo. Sí, pero tenemos que irnos para transportarnos a otro lado. No, yo voy a ir. Y tú siempre eres muy gachita, que no quieres meterte en problemas. Entonces yo voy a ir a salvar a Santi. Entonces tú quédate acá y vete a otro mundo. Chao. ¿Qué hago? Ok, pero de seguro que no me vas a abandonar, ¿verdad? No, ¿cómo haces eso? Tenemos que buscar. Tenemos que hablar. Tenemos que hablar. Ok, ¿cuál es el plan? Lo que tú dijiste allá tiene sentido. Eso fue lo que me quedé pensando un instante. Tenemos que buscar a este maldito muñeco y tenemos que destruirlo para poner la luna. Sí, pero tampoco le podemos hacer daño a Luna, porque como tiene la maldición tan metida en ella, no le podemos hacer daño a Luna. Entonces tenemos que pensar muy bien la estrategia, Ed. Bueno, lo primero que vamos a hacer es buscar al muñeco. Y luego vamos a ver qué tanto daño le podemos hacer a Luna, ¿ok? Ok, Ed. Entonces, Luna, tenemos un trato. Está bien, Ed.
¡Ya! ¡Van a cobrar todo! ¡Van a cobrar todo! ¡Todo! ¡No va a tener piedad! ¿Qué quieres? ¿Que destruyo toda la casa? ¡Abre! ¡O destruyo! ¡Abre! ¡O destruyo! No, 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 no